mezze punte sono Ribéry, Zidane e Malouda, l'unico attaccante è Henry. Dirige uno spagnolo, Luis Medina Cantalejo, con lui Giraldes Carrasco e Medina Hernandez sono gli assistenti. La stretta di mano tra i capitani che sono Cafu e Zidane, i due grandi vecchi di questa sfida. Eccola la formazione della Francia con, attenzione, tre diffidati: Ribéry, Vieira e Zidane. Questi gli uomini scelti da Raymond Domenech. Il sorriso di Ronaldinho, il sorriso di Zidane, una grandissima sfida, José, tra le squadre che hanno alzato le ultime tre coppe del mondo. Sì, effettivamente. È il pitazo di Medina Cantalejo y el comienzo del encuentro. José Roberto, lo presionaban Zidane, dice la pelota al 10, bien por Zidane, que bien la hizo. Buena fixada del 10, que bien la hizo. Masisu, muy inspirado en el comienzo del partido, balón largo, ya la tiene el arquero Dida. La va sacando Dida, el taco para Ronaldo, le queda Ronaldinho, espera Ronaldo, Ronaldinho. Ronaldinho lo presiona, pierde la pelota, infracción, dice Medina Cantalejo al ladito. Tiro libre ideal para Ronaldinho. En tres minutos, apenas comenzado el encuentro, tiro libre para Brasil. A ver quién va. Juninho al arco. Se desvió la pelota, habrá tiro de esquina. Tiro de esquina para Brasil. Saltó. Podía. Ya lo dejaba ser Roberto al medio. Lo presionaba con falta Zidane. En la individual, al jugador brasileño. A Juninho, tiro libre para Brasil. Mira, mira. Zidane pisa la pelota, bien por el 10. Zidane, ahí le dejaba leer para Zidane, que no puede dominar. Viene Zidane, encara a Zinedine, pelotazo de Zidane, balón largo para Henry, ya la va a tomar. Irá Ronaldinho, espera en el área, el envío que va pasado, espera Ronaldo para atrás, ganó de cabeza por arriba del travesaño. Habrá salida que corresponde a Francia. Siempre dice Ronaldo que no le reconocen su virtud de buen cabeceador. Dice, en Madrid hice como 15 goles de cabeza. Y ya en el Mundial anoté contra Japón. Alcanza. Le va entregando Vidal. Ya viene la pelota para Zidane. La tiene Zinedine. Zidane. Lo presionan. Zidane. Esperaba Vidal. No pudo girar. Te va, se mete Malouda. Se tiró de cabeza. Le queda el rebote. La saca Kaká. Otra vez Malouda. Remate mordido de Makelele. Habrá finalmente tiro de esquina. Sí. Tiro de esquina que corresponde a Francia. Arrancó con todo el conjunto francés. El partido está 0-0. Se nota el poco oficio de Makelele, que tiene muy pocos goles en su carrera. Registro. Le da Zidane, le da Zidane. Sacando Dida con los puños. Remate de Ribéry al arco. Habrá salida que corresponde al conjunto brasileño. El remate de Makelele hizo una fosa en el área. Habrá salida del arco para Brasil. 14 minutos ya. A Ronaldinho levantó la cabeza. Espera Ronaldo. Pasó la pelota. La puntean. Ronaldinho por la derecha. Ronaldo. Ronaldinho va para Ronaldo. Pelota de gol. Le picó demasiado encarando. La dejaba para Ronaldinho. Espera Ronaldo. Ronaldinho. Para la derecha se muestra Kaká. Buena pelota. Va para Kaká. Quiere meter sobre el área. Va Kaká. Hay salida del arco para Francia. Hacía con la mano la señal del efecto. Que quería que dibujara esa pelota a Ronaldinho para que cayera justo a la espalda de Vidal. Viera de espaldas, no espera la carga. Ahí la dejaban por la derecha, pase la pelota para que meta Saniol. Encara Saniol, levantó la cabeza, mete al área, le salió el arco. Roberto, van asociando, Ronaldinho, toca Brasil ahora, buena. Va para Ronaldo, corre Ronaldo, atento. Encara Saniol, y la deja para Ribéry. Zidane, Zidane. Lo mira Saniol, entregaba para Makelele, otra vez para Zidane. A Zinedine, va Zidane, lo deja Marina, atropella. Zidane levantó la cabeza, entregó a la derecha. Turam en el área, tiro libre para Francia. Tiene altura para ganar el área de Brasil. Francia le da al arco Zidane. Buscaba sorprender. Habrá salida desde el arco para Brasil. Le queda Zidane, lo presionan. Viene Kaká, gana Zidane. Muy bien la hizo Zidane. Está muy enchufado, la tiene Galás ahora. Sí, por ahora no puede imponer ese repertorio en los metros de la verdad para hacerle real daño a Brasil. Pero bien la hizo, el pase para Vidal, metiendo la diagonal, dejando abierto. Viene para Malouda, metila, esperando a Henry en el área. Henry está siempre adelantado, gana Roberto Carlos. Es lo que dice Juan Pablo. ¿Qué problema tiene Henry? Tiro de esquina que corresponde a Francia. Sí, ahí está offside también. Complementándose a Roberto. Había peinado Galás en el primer palo. La corre Ronaldinho. Olvida Turam.
Está marcando el árbitro una falta de Makelele. Tiro libre para Brasil. En casi 29 minutos de la primera etapa. Empujaste, le dice Ronaldinho. Por lo menos en el aspecto defensivo. Ahí la tiene Zidane. Si hablamos de un duelo en el que un equipo trata de... Zidane. La mete Zidane, pelota al área. La quieren bajar de cabeza, ya la termina sacando Duda Badida. Y la termina sacando de primera Juan. Habrá lateral que corresponde al conjunto francés. La bajó Turán. Sale dominando la pelota para el medio el jugador Juan. Iba para Ronaldinho. Chocaba. Iba la pelota para Zidane. Toque de Zidane. La deja para Vidal. Métala que espera. Pega en Río Zidane. La pide Titi, irá Zidane metiendo el centro, balón al área, el cabezazo para arriba del travesaño. Habrá salida para Brasil, buscaba Maluda de cabeza. Florán Maluda conecta, anticipándose a Roberto Carlos. No, a Ronaldo, es Ronaldo. Estaba en plena posición. Acá bien por Viera. Viene la pelota para Zidane, la deja para Maluda, para Zidane. Se viene Francia. Ya Domi, cuidado, se te complica. Se la dejaron a Zidane. Zidane ganando. Otra vez para Makelele. Ahí venía para Vidal, que gana. Levantó la cabeza para Vieto Henry. Pelota para Maluda, girando, le ganó nomás. En cara Maluda, pegale al arco, Maluda adentro. Y termina sacando. Atención, la contra para Francia. Ya correr, se ha dicho. Va Zidane, que bien la hizo. Toca a la derecha y atención. Se viene Viera. Viene el primero de Francia, va encarando. Falta, señoras y señores. Barre la pelota al jugador. Le van a mostrar la tarjeta amarilla. Me imagino que amarilla, Juan se tiene que ir, ¿no? No, el amonestado era Cafú. Atacando como podía Gilberto Silva, señoras y señores. Se ha terminado la primera etapa, se han terminado los primeros 45 minutos. Ojalá no lamente Francia no haber podido convertir 45 minutos. Para ver qué pasa en Frankfurt. El pitazo de Medina canta lejos y el partido se reanuda. Ronaldinho muestra la pelota, lo presionan entre dos. Ronaldinho acelera, quiere fabricar el tiro de esquina. Gana bien Ronaldinho, mete sobre el área y se desvía la... Va para Cafú, Ronaldinho, más activo Ronaldinho, encara el 10, tocó de primera, buena. Con un error grosero, porque las dos defensas están concentradas. Para Señol, clarificando, viene para Señol, levantó la cabeza, mete sobre el área, va para arriba, de vuelta y latigazo, la tiene Rita, quedando en el área, metía la pelota para Viera, la tira al córner. Cerrando estaba Juan, tiro de esquina, habrá tiro de esquina para Francia en 7 minutos de este segundo tiempo. Qué buen pase de Señol, qué bien lo encontró a Henry. Atento Juan, otro cruce. Maluda, la pide Zidane, la pide Henry, balón al área, la peinaba, le queda la pelota habilitada, no está habilitado, no está habilitado Henry. Se lamenta, ya la repasa, ya la analiza con Pablo Barsky. Tiraron el fuera de juego los brasileños. Henry está adelantado, claramente. Claramente. Kaká, aceleró, la tira hacia adelante, le queda Kaká, lo presionaban. Le roban bien la pelota sin falta, sin infracción. Ahora la tiene Zidane, la deja Zidane. Entregó para Sanio Riveri, lo come bien la marca. El número 4, Juan. Insistiendo ahora Zidane, que bien la hizo. De largo pasa Ronaldo, viene la pelota para Vidal. No merecería ganar Francia por lo que está haciendo Zidane. Pelota adelante para Maluda, lo viene tomando Cafú, que está molestado. Sí, si existiera la justicia. Le va a pegar esa pelota Zinedine Zidane. Le va a pegar Zidane, esperando, mirá. El envío sobre el área, va al área, va pasado. ¡Está! ¡Gol! ¡Henry! Minutos de este segundo tiempo, Francia le gana a Brasil por 1-0. Y tienen al diablo esa estadística. Francia tiene un gol de Henry a pase de Zidane. Llegó el error. Nadie marca a Titi Henrique, le pega bien con borde interno. Pero ¿dónde estaban los marcadores? Todos imantados por el balón y por detrás apareció Henry, borde interno. Ahora recupera la pelota por el medio, mira Zidane. La presiona a Zidane. Niño lo acompañó. Henry estaba solo en el momento de que le cayó la pelota. Qué bien la hizo Ribery, qué bien la hizo Ribery. Espera Zidane para el segundo, pelota sobre el área, la pifiaban. La pifiaba Juan, señoras y señores. Casi convierte el segundo de carambola Francia. Tiro de esquina para el conjunto que dirige el señor Domenech.
Sí, el desvío en Juan no solo complicó a Dida, sino a Zidane, que no puede creer cómo no pudo tocar la pelota, no siguió la carrera Sisu. Le va a pegar Zidane. Va para el segundo, Francia, pelota lejos, el árbitro español, la tiene Ronaldinho. Ronaldinho, pelotazo largo, la dejan pasar, quedó corta, le queda esa pelota, la tira Maluda. El contraataque para Francia, está para liquidar de contra, la tiene Zidane, la tira para Henry, malo el pase. Terena, Juan, Roberto Carlos, aparecía Ronaldinho, tuvo que meterse en el partido, Ronaldinho. Iba para... Pase de Zidane y Henry o Ribery tenían su chance mano a mano con Dida. La maneja Maluda, venía para Zidane. Le queda la... Va dejando abierto el balón. Ya la va a dominar Cafú. La tiene Cafú. Ya levantó la cabeza. La deja para Ronaldinho. Se viene Brasil. Bien por Ronaldinho. Dejando para Cafú. Va encarando. Lo presionó. Ronaldinho. Acelera el 10. Ronaldinho. Sin espacio. Abrió hacia la derecha. El mano a mano con Lucio. Se viene Henry. Tocó de primera. Va para Ribery. Para liquidar en carota. Por arquero. Tapadida. Sañol. Mira. Se la dejaron a Zidane. Encara Zidane. La presiona Gilberto Silva. Tras. Makelele, Makelele, Zidane, toque de Zidane, va para Henry. Ya se viene Ronaldinho, lo presionan. Si no fuera Brasil, si no fueran estos futbolistas capaces de hacer un milagro. Ya se le dejaron, cortita Maluda a Zidane. No. Eso, la pisa Zidane, para de Sisu. Zidane, Zidane. Monstruo. Tapa de todo. Encara Roberto Carlos. Viene para hacer Roberto. La quiere taquear. Girándose Roberto. Se mete en el área. Quiere sacar el centro. Metió el centro. Activo el 23. Robinho. Tirando para Adriano. No llegó. Lo robaron. Le queda Robinho. Pisa bien la pelota. Busca el meter sobre el área. Pelota sobre el área. La sacaba de cabeza. Devolviendo como podía Turán. Mete Ronaldinho. Pelota en el área. Está el empate. Le pegó el arco Robinho. Habrá tiro de esquina. Saque de arco. Está marcando el árbitro. Parecía que se desviaba. No lo puede creer Robinho. Habrá salida del arco para Francia. Que va a respirar. Vamos a ver si a Parreira le alcanzan 15 minutos de Cicinho y Robinho. Quedan 10 minutos para el final. Ayer Argentina se lo empató a Alemania. 10 minutos del cierre. Encara Zidane. Falta, tiro libre. Tiro libre que corresponde a Francia. Se calienta el partido. Enojado está Ser Roberto. Diálogo de Robinho. Fue foul. Roberto. Encara Ser Roberto. Se la dejaron bien a Ronaldo. Va Ronaldo. Le pegó al arco. Está marcando el árbitro que habrá salida desde el arco para Francia. La desazón, la desilusión de Ronaldo. Salida para Francia. Recibió en los últimos 25 metros. Salió del área para evitar el ruido. Pero no le pegó bien de izquierda a Ronaldo. Lo vivimos para DirecTV como toda la Copa del Mundo. Ronaldinho dominó la pelota. Ronaldinho, tocó Ronaldinho. Ronaldinho, espera Ronaldo. Espera Adriano, se va cerrando. Pelota sobre el área, salió Barthez, le queda. Está marcando la falta el árbitro. Evitando la falta sobre Barthez. Habrá tiro libre que corresponde a Francia. Va la pelota, viene al medio. Encara Ronaldo, sigue Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Lo tocaban, tiro libre. Tiro libre, tiro libre, tiro libre. Tiro libre y tarjeta amarilla para Turán. Amonestado Turán. Tiro libre que corresponde a Brasil. Yo no lo toqué, dice Turán. Tiro libre para Brasil. Y se ríen, 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 quiere decir nada en francés. Mete la bici Ronaldinho. Va Ronaldinho, va el 10 para empatar el partido. En 44 casi, Ronaldinho. Muy cerca del ángulo. Se ha salvado Francia y me parece que Francia se va a quedar con el pasaje a semifinales de la Copa del Mundo. Apuntó al palo el arquero Ronaldinho, no se movió Barthez. La va a sacar Barthez, la tira Barthez, el pitazo de Medina Cantalejo. Brasil se queda fuera de la Copa del Mundo. Francia está en las semifinales, señoras y señores. Francia va a enfrentar a Portugal el próximo miércoles. Les recordamos, a los 11 minutos del segundo tiempo, Henry, no hay sonrisa para Brasil hoy. Francia sigue en carrera y este señor ha dado una lección de fútbol, una magistral lección de fútbol. Zidane, figura excluyente en los últimos dos partidos de Francia. Hoy Francia ha dejado afuera a Brasil, estimado Juan Pablo Barsky. Y se cayó el imperio y se terminó el mundo.